Thank you.
voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la I'm not afraid.
bendito sea, Señor, por la bienaventuranza que nos has dado, porque nos has dado temor de ti, porque nos hemos deleitado en tus mandamientos en gran manera. Gracias, Señor, por nuestra descendencia que ciertamente es poderosa en la tierra. Gracias, Señor, por esta generación de rectos que está siendo bendecida por ti. Bendito seas, porque nos has bendecido, nos has dado bienes, Señor, en nuestra casa. Gracias porque tu justicia ahora permanece para siempre, como está escrito. Gracias porque has resplandecido en medio de nuestras tinieblas, nos has dado luz, nos has dado vida, Señor. Y ahora la inmortalidad está delante de nosotros para tomarla para siempre, Señor. Gracias por tu clemencia, Señor, por tu misericordia y por tu justicia, Señor. Gracias por este día. Gracias porque podemos reposar, Señor, en ti. Porque podemos descansar de nuestras cargas y reposar en ti. Que das descanso a nuestras almas. Bendito, Señor, por tu gobierno, por tu regencia en nosotros. Bendito por tu palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos lava, que nos limpia, que nos vivifica. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra, alabanza a nuestro Señor eternamente y para siempre en nuestra vida y en todo nuestro ser. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a este compartir devocional, nuestro pan de cada día. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo capítulo 16, versículo 10. El conocer el origen natural, terrenal, carnal y un poco de la historia
de una persona hace que sea verdaderamente difícil darle una lectura espiritual a la existencia de esa persona en la tierra, sobre todo por el que es carnal. En su condición animal, la lectura que se hace de otra persona, usualmente, históricamente, es animal. Solamente cuando una persona es espiritual, le da una lectura espiritual a la vida o a la historia de alguien. De resto, solamente va a ver lo que es nacido de la carne. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y el que es carnal, o el que es natural, o el que es terrenal, o el que es animal, pues no puede ver sino eso. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque no las puede entender. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo puede ver en tu vida, ni tú lo puedes ver en la vida de nadie mientras estés en condición terrenal o animal. En los días de Jesús pasó exactamente igual. Su fama creció y trascendió cuando él estaba haciendo ministerio, por ejemplo, en Judea, en Galilea. Pero cuando se desplaza a Nazaret, es allí lo vieron crecer. Allí conocían su hogar y la sombra sobre aquella familia, porque su madre, la madre de Jesús, había aparecido embarazada, estando desposada. Y bueno, pueblo pequeño, infierno grande. Y todas estas cosas. Entonces, de todas maneras llegó Jesús a Nazaret y lo invitaron a la sinagoga, pues que él era un judío y además, pues por ser un judío notable o prestante, porque tenía una fama que lo precedía en otras regiones, entonces cuando llegó el día de reposo, fue a la sinagoga de Nazaret. La sinagoga, pues, ¿qué es? Es el lugar de reunión. Es como el pequeño sustituto del templo. Y esto, pues, se origina en los días de la cautividad. Entonces, un recinto donde tuviese cierta solemnidad, cierta santidad para poderse reunir y celebrar el Shabbat y las fiestas. Y por supuesto, pues tenía algo que era muy exclusivo, muy valioso en aquel tiempo, que eran los libros. Bueno, no existían libros como nosotros los conocemos hoy, sino pues rollos, pergaminos. Y había unas estanterías donde se metían en los rollos allí. Según la importancia de la sinagoga, tendría entonces un poco más o un poco menos de rollos. Una sinagoga no tenía normalmente toda la Tanakh, ¿no? Eso es algo solamente en Jerusalén y algo así. De resto, pues tenían porciones seleccionadas y a medida que iba prosperando una de estas congregaciones, entonces iban añadiendo nuevos rollos, nuevos pergaminos a su colección. Pero pues lo básico, la Torá y los profetas que consideraran más destacables o las porciones más importantes o más interesantes o más definitivas para el sustento de su tipo de doctrina. Bien. Por ejemplo, las porciones de la escritura que yo leo aquí, pues normalmente no estarían en las sinagogas porque son controversiales. Entonces, leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4,
versos 16 en adelante, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, porque él tenía la costumbre. ¿Por qué? Porque era judío. Y se levantó a leer, no porque le dieran ganas, ¿no? Eso es algo que le dan esa dignidad, lo invitan, etc. Y se le dio, mire, se le dio, ya no es que él lo coja, el libro, o sea, el rollo del profeta Isaías, pues una porción, no es el libro de Isaías que tú tienes en tu Biblia con 66 capítulos, porque pues eso podría ocupar, digamos, unas 5 sinagogas, el libro del profeta Isaías. Bien, tendrían unos rollos con palabras de Isaías. No es un rollo, en un rollo no cabe. Bien. En un rollo caben 10, 12 versículos. Nada más. Seguimos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, lo buscó, porque lo halló. Y leyó. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice más adelante: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Ves? Hasta ahí estaba todo bien. Pero lo que les dice a continuación, pues ustedes ya lo miran en sus casas. Les dice que él no puede mostrarles la gloria de Dios, pero él ha sido ungido por Dios como el Mashiach, como el Mesías, y que hoy se cumplió la escritura delante de ellos. Y les dice por qué no puede hacer tantas cosas como se hicieron en Cafarnaúm. Entonces, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en los días de Elías, había muchas viudas, pero Elías no fue enviado a todas ellas, sino a una sola, a la viuda de Sarepta de Sidón. Y en los días de Eliseo había muchos leprosos, les cuenta él, pero ninguno de los leprosos fue limpiado, sino uno solo, Naamán, el general del ejército sirio. O sea, Dios selecciona cuándo y dónde interviene. Y como ellos, pues, eran esas personas que solo veían lo natural, lo carnal de Jesús. Ay, yo conozco de la juventud de él, yo conozco de su familia, yo conozco cosas. Entonces, para esas personas se les cierra y se les ciega el entendimiento. Y entonces termina la porción diciéndose: al oír estas cosas, todos, óigame, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. De una vez se lo llevaron a matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué tal? Su primera lectura de las Escrituras en Nazaret, y ya lo querían matar, solo porque dijo un poquito. ¿Ves?
Entonces, vayan viendo ustedes pues cuánto riesgo hay en hablar. Como les decía, yo tuve un compromiso con todos mis compañeros del Consejo de Dirección General cuando estábamos reunidos ayer hace un año en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias en Colombia, y les dije, en este año 42 empezaré a abrir las escrituras y a traer el mensaje que está por debajo de lo que ustedes conocen. Si ustedes conocen el Peshat, conocerán el Remes. Si ya conocían el Remes, conocerán el Derashá. Y si ya lo conocían, van a ser llevados a las profundidades de lo que estaba escondido, de lo que el oído no había oído nunca, nunca, nunca. Las cosas que no han sido dichas nunca, ni las dijo Jesús, sino que estaban reservadas para ti. Y tú también estabas reservado para esas palabras. Muy bien. Entonces, esto fue tomado, lo que leyó Jesús, pues ya leímos del rollo de Isaías, que cuando nosotros cogemos nuestra Biblia, pues aparece en el capítulo 61. Eso no existía, por supuesto. Eso es, como ya lo hemos estudiado, esas son cosas, un aporte organizacional de los monjes del siglo XIII. Bueno, entonces no existían los capítulos, ni los versículos, ni los subtítulos, ni nada de esas cosas. Bueno, en ese contexto encontramos nosotros, por ejemplo, que el capítulo 62 empieza diciendo: por amor de Sión no callaré. Por amor. O sea, el capítulo que sigue al que leyó Jesús. Y el capítulo anterior al que leyó Jesús, dice, capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Ves? El versículo anterior habla de la gloria, ese kavod que hemos estudiado. Y el capítulo que sigue habla del amor. Pero como esto es un solo texto, un solo discurso, 60, 61 y 62, entonces de allí fue que se tomó en el año 2010, la hermana Paloma compuso una canción que se titula, pues tomó la palabra del capítulo 60 y la palabra del 62, cada una de su primer versículo, y se llama Glorioso Amor. Tomó la palabra gloria del 61 y la palabra amor del 62.1. Muy bien. Esa canción, bueno, pues también soy un poco colaborador en sus arreglos. Ahí hacemos, como lo hemos hecho con el hermano Eric, por ejemplo, un poco John Lennon, Paul McCartney. Entonces, pues una idea puede ser desarrollada a veces entre dos. La letra prácticamente está tomada de esta porción de Isaías, pero seleccionada por la hermana Paloma. Y en la música aporta la hermana Paloma y este servidor. Y entonces, como estamos trayendo un cántico todos los días, pues vamos a escucharlo a continuación
en una... El canto no se ha orquestado todavía. Solamente tenemos una matriz que trabajamos en el año 2012 en Barranquilla con el apoyo de un amigo querido que se llama Edwin Rodríguez. Él es ingeniero mecatrónico, pero de corazón, de grado profesional es ingeniero mecatrónico, pero de corazón es un ingeniero de sonido. Él es un amante de la música y creador y arreglista de cantos muy, muy especiales. En una ocasión, por ejemplo, en un Jilgal que recuerdo perfectamente en la ciudad de Barranquilla, entre el año 13 y 14, ahí sí me disculpan ustedes, puede ser a finales del 13 o a comienzos del 14, estaba yo dictando este entrenamiento y ¿qué pasó? Que nuestro querido Edwin estaba tomando el entrenamiento y durante las 4 semanas que duró, pues participó siempre como una persona destacada y de vanguardia siempre, pero adicionalmente durante ese tiempo compuso una canción, y eso pues ya es de suyo muy meritorio, porque hay personas que a duras penas sobreviven las 4 semanas, pero otras leen libros, componen canciones y participan, aprenden, bueno, etcétera. Hasta ahí eso es muy meritorio, pero también quiero decirles que la canción que compuso fue una canción con la que presidimos un matrimonio allí en Barranquilla, y era una canción de amor y apropiada para las bodas, y era compuesta en hebreo. Entonces, bueno, un poquito más meritorio, ¿verdad? Hacer que haya rima y métrica en hebreo y ponerle música. Eso es para darles un perfil pequeñito, una cucharadita del talento de este hermano. Entonces él nos ayudó a hacer esta matriz y bueno, la presentamos, y 2 minuticos de paciencia y ya continuamos comentando. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Amada mía.
de resplandecer, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí. Bueno, ahora después de haberla oído, bueno, pudieron escuchar que es una parte, habla la voz del varón, que es la mía, se supone que es Dios hablándole a su amada, y la voz de la hermana Paloma, que es la amada, está también dando testimonio del amor de Dios. Por eso se llama Glorioso Amor. La letra está tomada inspirada del capítulo 60 de Isaías, versículos 1, 20, 8 y 1, respectivamente. El primer versículo de literal de la palabra dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y en la canción dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti, sobre ti, sobre ti. Eso dice el versículo 1. El versículo 20, literal, dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. La estrofa de la canción dice: no se pondrá jamás mi sol, ni mi luna menguará. Mi luz es el Dios de amor y mi luto acabará. Es casi textual. Después viene el versículo 8, que es, lo referencia, lo parafrasea, pero no es textual. Dice en la palabra: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Aquí dice: vuela como nube, vuela mi paloma, resplandece, amada mía. Y vuelve a terminar con el levántate, resplandece, que ya leímos del versículo primero del capítulo 60. Muy bien. Esta referencia a la paloma del versículo 8, que es como vuela una paloma a la ventana, pues estás referenciando a la paloma de Génesis capítulo 8, versículo 8, que sale por la ventana del arca y regresa porque no haya donde posar su pie. Después, a la semana siguiente, Noé la vuelve a enviar, a soltar, y la paloma vuelve y se va y regresa después con una rama de olivo en el pico. O sea, tiene que estar dependiendo del pater de este Noah, que es el que la está protegiendo. Y en la tercera
sea, cuando una persona ya llega a la tercera experiencia, la primera es Pascua, la segunda es Pentecostés, entonces tiene que volver a la ventana. En la tercera se va y no regresa. Y ese no regresa es la mejor noticia para Noé, para Noa, porque quiere decir, es el tiempo del regreso de Noé a la tierra. Entonces, mientras que la paloma esté ahí regresando a la ventana, el Señor, representado en Noé, no puede regresar a la tierra. ¿Ves? Entonces, esos creyentes que están permanentemente, Señor, guárdame, protégeme, bendíceme, sangre de Cristo, cúbreme, pues no está mal, son palomas que van a sus ventanas. Pero en la tercera experiencia, la paloma va y va a la tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Y después pues se va a abrir toda la pródiga arca que va a llenar de animales otra vez toda la faz de la tierra. Y ahí van a salir todas las palomas, porque no he estado haciendo el ejercicio, pues con una, las primicias, ¿no? Cristo, las primicias, después vienen las demás. Entonces, pues son 7 parejas de todos los animales limpios. Entonces traía 13 palomas adicionales con 14. Les voy a contar una anécdota rápidamente. En la ciudad de Barranquilla teníamos un comedorcito de playa en el jardín, a la sombra de un árbol y frente a la piscina. Y allí en algunas ocasiones desayunábamos con la hermana Paloma. Y había una palomita que se paraba en el borde del muro y nos miraba. Entonces en algún día cogí una galleta de soda y la desmoroné en mi mano y eché las moronas ahí enfrente mío. Y la paloma descendió y empezó a comer feliz. Y ese mismo ritual lo repetimos durante 3-4 desayunos. Y cada vez yo echaba las moronas más cerca. Y a lo último las echaba casi enfrente de mis pies. Y ahí llegaba la palomita a comer. Cuando ya ella se dejaba tocar la cabeza mientras comía, entonces dije, no, pues tenemos como una mascota. Pues al siguiente día, después de 4 o 5 días de estar sola, vino con otra paloma o palomo. No sé mucho de sexar animales, por lo menos aves. Pues alguien me enseñó que pues uno le pega un pastorejo en el ala y si la paloma se pone brava es hembra y si se pone bravo es macho. Pero no creo que funcione. Entonces le empecé a dar a las 2 palomas y para no cansarlos en el cuento, poco a poco fueron llegando palomas y palomas y palomas y palomas. Llegué a comprar 2 bultos de maíz semanales para los centenares de palomas y tuvimos un pleito judicial porque pues hubo una denuncia porque pues las palomas son transmisoras de enfermedades y cosas así, ustedes saben. Pues algunas personas las califican como las ratas voladoras, porque son animales que ya están en los centros urbanos casi comiendo desechos y cosas así, y transmiten piojos y transmiten difterias y muchas cosas. Era muy tremendo. Cuando no me levantaba temprano a hacer mi labor de alimentarlas, se paraban por cantidades y golpeaban con el pico en el vidrio
tic, 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 tic. Y yo sonaba como un golpecito ahí, tic, 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 tic. Eran las palomitas golpeando y salía yo y todas eran como gallinitas, etc. El caso fue que vino una denuncia y los vecinos se quejaron porque pues era un barrio donde pues eso no se veía porque era supuestamente el mejor barrio de Barranquilla. Entonces tuvo que intervenir la hermana Elisa Peña en su condición de asesora y directora jurídica de la iglesia, y pues me representó en ese caso. Y bueno, ganamos con mi teoría del caso, y es que yo dije que no estaba alimentando las palomas, sino que yo quería sembrar maíz, sino que no me la plaga de palomas se comían la siembra. Y bueno, pues creo que el juez se rió, pero no pasó a mayores. Yo echo el maíz y las palomas se lo comen. Entonces al día siguiente vuelvo y siembro, pero las palomas se lo comen. Entonces me dijeron que pues para sembrar había que hacer surcos. Y le dije, no, pero es que se daña el jardín con los surcos. En fin, conclusión, centenares, estoy hablando literalmente de 300 palomas. Nunca las conté porque eran incontables. Esto sucedió así. Bueno, el Señor nos compara con distintos animales y nuestras experiencias espirituales son comparables también a los animales. Entonces, pues claro, la paloma habla del espíritu. Inclusive existen prendedores, calcomanías, la parte comercial del cristianismo asocian paloma con Espíritu Santo, porque hay un texto que dice sobre quien veáis que el Espíritu desciende como paloma. Entonces ya, en fin, entonces no creo que el Espíritu Santo transmita difteria ni piojos ni tampoco viva de las sobras en las plazas donde ya se ha vuelto una plaga, ¿no? En la plaza de San Marcos, en Venecia, han tenido que limitar, alquilan sombrillas para los turistas para pasar por la plaza de San Marcos porque literalmente llueve guano, se llama guano, la defecación de las palomas. Entonces llueve, te dañan la ropa, han dañado los monumentos, porque tienen cierta acidificación y carcome, corroe la piedra. Aquí podrían poposear todo lo que quieran en América porque no hay historia. Aquí no hay historia. O sea que hay huecos con ollas de barro a lo largo de América. Pero pues donde están los monumentos y todas estas cosas que tienen historia y que tienen milenios, pues sí, que en las plazas principales de nuestras ciudades hay palomas, pero hay una catedral de 100 años. Entonces todavía se aguantan otros 1000 años de popó de paloma. Pero los vecinos del barrio Altos de Río Mar de Barranquilla estaban muy molestos con nosotros. Y bueno, uno de los pleitos jurídicos que hemos ganado por querer alimentar a los necesitados. En fin, bueno, ya no vivo allí, yo creo que me extrañaría, pero tiene que buscar alimento en alguna otra parte. Y bueno, todas las semanas un señor que trabajaba conmigo, una persona que aprecio y quiero mucho, de nombre Eliset, llegaba todas las semanas con un bulto, y esa era la ración que les dábamos todos los días, puchitos y puchitos y puchitos, y en una semana se acababa el bulto. Creo que en los últimos días ya el bulto no alcanzaba. Bultos, no sé, creo que son 50 kilos el bulto, no lo sé. Bien, el punto es, una tercera experiencia
tuya como paloma, ya no regresas a la ventana que dice allí, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Entonces, bueno, cielos nuevos y tierra nueva se están abriendo para ti. Entonces suéltate, suéltate y vuela, vuela, como dice aquí, vuela como nube, vuela mi paloma. ¿Sí? Resplandece, amada mía. Entonces, bueno, este es el contexto bíblico, el contexto histórico de la canción Glorioso Amor. Seguiremos esta noche. Nos vemos para entrar al séptimo día. Un feliz viernes para todos.